Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Fijémonos bien ahora. Después de que David ha cometido un pecado de adulterio, él piensa que nadie se ha dado cuenta, que todo está bien, no pasa nada. Pues veamos lo que Dios le manda decir por medio del profeta Natán. Escuche. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y este no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú, por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, elitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de su propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las haré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado. No morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hace el viento y el mar obedece? Palabra del Señor. Sienten su momento. Hemos escuchado la primera lectura y es Natán el que visita al rey David.
David ha pensado que ya todo se acabó. Ya nació el niño que concibió con Urías en su adulterio. Y esto Dios calla. Hay un silencio de Dios desde el momento que cometió su pecado. Dios no dice nada. Pero ya nació el bebé. Y sucede entonces, es cuando Dios actúa. Esa alegría, el gozo que tenía el mismo David se va a transformar. Pues sucede que van a dar por orden de Dios. Ve, dile esto, esto y eso otro a mi siervo David. Y llegó. Y empieza Natán a platicar. Señor, quiero platicarte algo, dime. Había un hombre pobre que vivía al lado de un rico. El rico tenía muchas ovejas y el pobre solamente tenía una. Un día, dice, de la que tenía, la cuidaba tanto, la amaba tanto, que la quería como una hija, el cual dormía con él. La tenía como una hija y dormía con él. Pero sucedió que llegó un visitante con el vecino rico y este no tenía que ofrecer. Entonces fue y agarró la oveja del vecino pobre y se la comió. Y sucede que pues le dolió mucho a la otra persona. David se puso de pie molesto y dijo, ese hombre debe de morir por lo que ha hecho. Y dijo Natán, sí, sí, pero ¿qué crees? Ese hombre eres tú. Dios te manda decir, tantas ovejas que tú tienes, ¿y por qué preferiste quitarle al vecino pobre a su propia oveja, a la que tanto amaba? Esa injusticia es la que nunca se esperaba David. Se paró de su trono, dijo que ese hombre debe morir y le dijo a Natán, pues ese hombre eres tú, lo que has hecho. Es lo que Dios reprueba. Esto que hiciste con la esposa de Urías, Dios está molesto contigo. Es más, ahora viene el castigo. Ese niño no vivirá, va a morir, porque no hiciste las cosas como Dios quería. Y dice que vino una grave enfermedad contra el niño y murió. David, arrepentido, lloraba, no comía, ayunaba, dormía en el suelo, pedía perdón a Dios. Fue su gran angustia y preocupación. Ante ese dolor que le duró muchos días, pidiendo perdón a Dios, compuso el Salmo 50, que hemos escuchado una parte en lo que se ha respondido. Hemos dicho, crea en mi Señor un corazón puro, son palabras que dijo David. Ese salmo David lo compuso. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé y cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón y en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame, Señor, con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Son las palabras que va formando David y se va reconociendo pecado. Y sabe que es un hombre limitado, sabe que es un hombre con defectos, pues sabe que es un hombre. Un hombre que tiene sus defectos y que tiene sus debilidades, por eso se equivoca. Pide perdón a Dios. Reconoce pues su gran pecado y eso le causa lágrimas. Llora. No, para David fue algo terrible lo que Dios le estaba diciendo. Y él pensaba que todo había pasado. ¿Cuántos meses pasaron? No hay nada, todo se olvidó ya. No pasa nada. Va a pasar lo que tiene que pasar. Y es donde aparece la voz de Dios. Por medio del profeta Natán, que le denuncia su pecado a David. Pecado de adulterio. Y le dice las consecuencias y el castigo. También le dice, vendrán desgracias sobre tu descendencia. Mira, una cosa te digo. En vida tuya no verás eso.
pero después de muerto verás lo que vendrá en tu descendencia. Habla de desgracias y efectivamente, de hecho David, en vida, sus hijos se pelean por el poder, el trono, lo persiguen para matarlo. Es la avaricia del poder y tiene problemas. Vendrá lo mismo con Salomón y Salomón le van a hacer lo mismo a sus hijos, con tal de matarlo y quitarle el poder, la ambición del poder, la ambición de las riquezas, desgracias tras desgracias. Vienen desgracias sobre el pueblo de Israel por culpa de David. Y Dios le dijo, pero en vida tuya te concede esa gracia, no lo verán tus ojos. Y no va a ver todo lo que vendrá. Divisiones en el reino, se dividirá el reino del norte, reino del sur, del pueblo de Israel, dos reinos, y así vendrán las envidias y demás. Las guerras, las desgracias, la muerte, espada, todo eso. Pues eso es lo que trae un adulterio. Un adulterio se maldice por años, no por meses ni por semanas. Si no se frena eso a una conversión, las desgracias siguen. Por eso es importante que entendamos qué hacer cuando viene eso. David se equivocó, David se da cuenta que cometió un grave error. ¿Qué debo de hacer, pues? Él piensa que con los ayunos, el pedirle perdón a Dios, se arrepiente, pues. Hay arrepentimiento y es cuando regresa Natán para poder decir lo demás. Está bien, te arrepientes, Dios ha visto tu arrepentimiento, le has pedido perdón. Por lo tanto, Dios te concede ese perdón, pero va a haber eso. Pero también dirá lo que se te perdonará. Lo que no verás para por la misericordia de Dios. Y cuando se equivoca uno, ¿qué hay que hacer? Y aquí aparece la respuesta del Evangelio. Que quede claro cómo Dios guarda silencio, pero Dios en su momento habla. Así lo hizo con David. 9 meses, un silencio de Dios, nació el bebé y después le dijo lo que tendría, iba a suceder. Quiero que entendamos que cuando hay algo, ¿dónde está la esperanza? Entonces ya no hay nada que hacer, ya todo se acabó, ya no hay esperanza. Nos vamos a hundir y la esperanza es Cristo Jesús. Por eso aparece en el Evangelio la figura de Cristo, que es la esperanza. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra gran luz. ¿Qué es lo que nos narra el Evangelio? El Evangelio nos narra que Cristo Jesús apresuró a sus discípulos y les dijo, vayamos a la otra orilla del lago. Es decir, vamos a atravesar el lago y llegamos a la otra orilla para estar solos y poder platicar. Y así lo hizo. Aquí está la humanidad de Cristo. Se quedó dormido. Dice que con un cojín en la popa, ahí se acomodó y se quedó dormido. ¿Por qué Dios duerme? Es el Dios hecho hombre que nos manifiesta su humanidad, su cansancio. También se cansaba. De manera que estaba tan cansado que las fuertes olas golpeaban la barca, entró el agua, peligro de hundimiento y él dormía, estaba dormido. Por eso uno de los discípulos fue a despertarlo. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Esto de no te importa que nos hundamos es precisamente para dar respuesta a la primera letra. La desgracia de David, la esperanza es Cristo. La desgracia del hombre, la esperanza es Cristo. Me estoy hundiendo en mi desgracia, en mi pecado. ¿Cuántas veces entonces nos vamos hundiendo en el pecado y quién me va a ayudar? Y esa es la respuesta del Evangelio. Por eso Cristo Jesús, que dormía, y los discípulos desesperados viendo el fuerte viento, viendo el oleaje, cómo golpeaba la barca, cómo entraba todo el agua y se iban a hundir, la desesperación en medio del mar, ¿qué hacemos? Era un miedo terrible, sí, un miedo. ¿Y quién me va a quitar ese miedo? ¿Quién me va a ayudar ante esa desgracia? Voy a sucumbir, nos vamos a hundir, vamos a perecer aquí. Y es la figura de Cristo, por eso fueron a despertarlo. Despertó Cristo,
¿No te importa que nos hundamos? Él no contesta nada. Solamente dijo al mar, cállate, enmudece. Vino la tranquilidad con las palabras de Cristo. ¿Por qué tenían miedo? ¿Que no tenían fe? Nadie dijo nada. Todos se quedaron callados ante lo que les preguntó Cristo. Y se preguntaban ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedece? Ese es Jesús, es la esperanza para todos los que vivimos en este mundo y para los que se fueron. Así que la esperanza para emanar la luz es Cristo Jesús. Es encontrarse con su Creador, es ante todo el poder creer en esa fe. Y si el Evangelio nos dice que Cristo es nuestra esperanza y que Cristo jamás nos va a dejar que nos hundamos si confiamos en Él, a pesar de nuestros defectos y nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, de nuestras fallas, nuestras debilidades humanas, la búsqueda de Cristo, el pedir ayuda a Cristo, es ante todo saber que hay una esperanza. No te importa que nos hundamos, no te vas a hundir, porque confías en mí. Solamente lo único que les pide Cristo Jesús, ¿por qué tienen miedo? Es que no tienen fe, es que no confían en mí, ¿por qué tener miedo? Por eso debe de buscar uno a Cristo Jesús. Imagínense la persona que vive en el pecado, que se está hundiendo, pero no busca a Cristo. Busca otro lado, busca otras cosas, pero no busca a Cristo. Pues es lo peor que le puede pasar, es no buscar a Cristo. Y hundirse, hundirse y hundirse, ir al fracaso. Hemos entendido nosotros, los que nos todavía peregrinamos por este mundo, hemos entendido eso. La respuesta es Cristo, la búsqueda es Cristo, no tener miedo, me he equivocado, busca a Cristo, la esperanza es Cristo, la luz es Cristo, pues el que te va a perdonar es Cristo, así es que búscalo a Él, me he equivocado, hay que frenar esto. Porque el pecado me va a hundir, me va a hundir, me va a llevar a la desgracia. No quiero hundirme. Entonces levántese y busque a Jesús. Para pedir perdón, arrepentido como David, que pidió perdón. Y Dios le perdonó. Pero vio su arrepentimiento de corazón. Le dolió mucho a David el haberle fallado a Dios. Y Dios le perdonó. Por eso, cuando se comete un pecado, recuerden bien que todo pecado lleva una desgracia. Siempre un pecado va acompañado de una desgracia. Así que un pecado arrasa con otro pecado, pues con otra desgracia, otra desgracia, otra desgracia. Entonces vienen las desgracias y la gente se viene hundiendo. ¿Qué debo de hacer? Pues levántate y busca a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer, no otra cosa. Porque si no, lo dejamos pasar, no pasa nada, no pasa nada. Y viene el hundimiento y viene la desgracia. Entonces terminamos diciendo una cosa. Y para quien ya se fue, la respuesta ya la dio el Evangelio. Ante los errores que haya tenido María de la Luz en su propia vida, la respuesta ya está dada por Cristo. La esperanza es Cristo. ¿Por qué tienes miedo? Es que no tienes fe. Siento que voy, no te vas a hundir si confías en mí. Por eso al pasar de este mundo, el hundirse, recordemos que cuando uno se va, de acuerdo a sus pecados, ocupa ese lugar en el purgatorio, dependiendo el pecado. Si son 7 niveles, son 7 los pecados capitales, el alma ocuparía el lugar en el cual iba cargado de ese pecado. Allí sería. Si no hay quien pida por ella, se va hundiendo. Por eso, la respuesta ya la dio Cristo. Dijeron los discípulos, ¿no te importa que nos hundamos? Y habló, cállate, enmudece. Y vino la desgracia. Y vino a clamar aquella desgracia. Se frenó. Y es la salvación Cristo Jesús. Entonces, ya dio la respuesta a Cristo. No permitió su hundimiento, no permitió su castigo, esa desgracia, sino que la rescató.
Así habla Cristo Jesús. Es Cristo el que salva. Y así como ha hablado el Evangelio, ¿quién es este? La respuesta es la de Cristo. La salvación es dada para él. Ya habló Cristo, ya habló su palabra. Así es como Dios salva. Ella lo reconoció: Señor, ¿no te importa que me una? Sí, sí me importa. Pero no te vas a morir. Si crees en mí y confías en mí. Si pidió perdón como David de sus errores, la confianza es en Cristo, su abandono en Cristo, entonces la salvación es en Cristo. De manera que ella ya está gozando en la vida eterna. Así sea.